Represento a Rescate Nacional en esta parte de Pérez Celedón, aunque aquí representamos también el movimiento por nuestros hijos. Hoy la patria está en peligro, en grave peligro, no solamente por la cantidad de impuestos que se han venido imponiendo al pueblo de Costa Rica, sino también por la venta de las principales instituciones de nuestro país. Por estas razones es que este miércoles 30 de septiembre el Movimiento Rescate Nacional saldrá a las calles en forma de protesta contra la propuesta de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Representantes del movimiento en el cantón también se sumarán. La manifestación iniciará en Villa Ligia a partir de las 7 de la mañana, con el canto de himnos patrios y una unidad móvil que acompañará a los protestantes durante el recorrido. La organización en el cantón inició hace 2 meses. Vamos a salir en una manifestación pacífica hacia el centro y ahí veremos, porque hay cosas que mañana se verán qué es lo que Dios quiere que hagamos. El país está atravesando una crisis por la pandemia del COVID-19. Los organizadores consideran que no representa obstáculo alguno para que el pueblo costarricense se haga presente en esta marcha. Y le hemos pedido a la población que porte sus mascarillas, que traiga su alcohol o su gel. Le hemos pedido a la población que si vienen una familia o personas que viven en un solo lugar y que puedan andar en burbuja, pues que lo hagan, ¿verdad? Los manifestantes se desplazarán ya sea caminando o en distintos medios de transporte. De cualquier manera, protestarán en contra de la causa. En carro, en bicicleta, caminando, en lo que puedan tener. Sobre el tema de los cierres en algunos puntos, Vargas indicó que aún no lo tienen definido. Si de pronto, como medida de presión, hay que cerrar un lugar u otro lugar, pues se hará. Lo que no puedo yo responder en ese momento es de cuánto tiempo, a qué hora, ni la forma, eso yo no puedo responder. Con respecto a este tema, por medio de un comunicado dado a conocer en sus redes sociales, la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura en Pérez Celedón manifestó el desacuerdo en cuanto al préstamo que el gobierno quiere ejecutar con el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, dieron su apoyo a la manifestación e hicieron un llamado a evitar actos de violencia o cierre de carreteras.